bondad en tus ojos. La noche y el día uno son. Esmeralda, flor del campo. En tus ojos hay dulzura y en tu boca la ternura que me llena de ilusión. Me aconsejan sin razón que ya deje de quererte. ¿Qué hubo, le Adrián? ¿Cómo te vas, Zenaida? Oyes, Adrián, estoy rete apenada contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, has de pensar que soy una mujer rete alborotada. Y tú todavía no eres una mujer, eres solo una muchachita. ¿Y alborotada por qué? Pues por el beso que te di. No te apures, no tiene importancia. ¿Entonces? ¿No te importa? Yo no ando besando a cualquiera. Tampoco soy una muchachita. Mi mamá me dijo que cuando uno se enamora se hace mujer. Y yo ya me enamoré. Ahí está mi esposa querida. Cuando me muera, yo le pedí a don Dionisio que me sepulten juntito a ella, mirando al atardecer. Si tú quieres, te pueden enterrar a los pies de nuestra tumba. ¡Ah, oh, sí, está bueno! Así no me quedo yo tan solito. Bueno, Melecio, vamos a hacer un trato. El que se muera primero, se encarga de enterrar al otro. ¿Hacemos el trato? Bueno, sí, está bueno. Hacemos el trato. Y ya no esté triste. No. En cuanto llegue alguna noticia de Esmeralda, yo mismo iré a buscarte. Está bueno. Yo les traigo harto. ¿De quién? Pues de ti, Adrián. Me tienes espere y espere para ver si me dices mi alma. Y nada. Mira, Zenaida, tú mereces otro hombre que te quiera, que aprecie lo que vales. Yo... Tú no me quieres, ¿verdad? Yo te estimo, Zenaida. Siento un cariño de hermano por ti. Entonces, ¿nomás te has de haber burlado de mí? No, al contrario. Te agradezco lo que sientes por mí. Y me apena no poder corresponderte. ¿Qué? ¿Estás enamorado de otra? Sí, Zenaida. Estoy enamorado hasta las chanclas. ¿Y ella? ¿Te quiere igual? No sé. Yo quiero creer que sí. Pero eso no me impide quererla con toda mi alma. ¡Espérate, Zenaida! Avísale a la señora Blanca que ya llegó el señor Rodolfo. Sí, Altagracia, ahorita mismo. La comida está lista. En un momento baja la señora. Bien, gracias. ¿Pasa? Que ya está aquí don Rodolfo, señora. Ahora bajo. Me adelanto para ver que no falte nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que ya encontraste a Esmeralda? Te ves muy contenta. Sí. Hablé con el licenciado Díaz Mirón. Por la tarde me entregará un informe de las investigaciones. No te preocupes más por eso.
Encontré a Esmeralda. Sor Piedad le dio ayuda. ¿Y por qué no vino contigo? No quiso. Está muy dolida. Me suplicó que mantuviera en secreto nuestro encuentro. Entonces, ¿para qué me lo dices? Para que hables con el licenciado. No tiene caso que siga la búsqueda. ¿Y se lo piensas decir a José Armando? A él menos que a nadie quiere que se lo diga. Pues no se lo digas y punto. No entiendo por qué hemos de insistir en que Esmeralda conviva con nosotros. Parece que nos tiene que perdonar la vida. Rodolfo, por favor. Es nuestra hija. Ella no quiere serlo. Ni quiere seguir siendo la esposa de José Armando. Por eso huyó sin importarle nada tu angustia, ni los sentimientos de José Armando. ¿Y los sentimientos de ella qué? ¿Te has puesto a pensar lo que está pasando? Blanca, estoy cansado de que el tema de Esmeralda solo sea motivo de discusión. El matrimonio de José Armando se anula y ya. Déjala que haga su vida, nosotros la nuestra y en santa paz. ¿Puede usted atenderme? Estoy a sus órdenes, señora. Solo espero que respetes la decisión que Esmeralda ha tomado. Qué bueno que los alcanzo para comer. ¿Pasa algo? José Armando. ¿Sí? Estoy muy feliz, hijo. Dios nuestro Señor me iluminó y encontré a Esmeralda. ¿Qué has dicho? ¿De verdad diste con Esmeralda? Sí, José Armando. ¿Hablaste con ella? Sí, hijo. Al llegar a la ciudad se puso muy delicada y Sor Piedad la socorrió. Entonces, ¿está en la casa de beneficencia? Ya no, hijo. En cuanto se recuperó, se fue con Dominga a la casa de una conocida de Sor Piedad. Bueno, ¿por qué tanto interés? ¿Acaso piensas buscarla? José Armando, Esmeralda te necesita. Ve a verla. Sé noble, hijo. Sobreponte a eso que te lastima, que te impide aceptarla. Cuando un amor es grande, sabes superar las desdichas. Y tú has sabido vencerlo todo. No te importó que ella fuera ciega ni la oposición de Rodolfo. Tu cariño supo ser fuerte y salió triunfante. Sabes que Esmeralda no es culpable, que sufre mucho y que te ama. Blanca, la decisión es solo de José Armando. Él debe pensar las cosas y tomar una determinación. Déjalo, mujer. La decisión que tome marcará para siempre su destino. Una sorpresa. Ay, Dominga, tanto sacrificio, tanto esfuerzo por escapar y con qué facilidad me encontraron. ¿Y ahora qué pasará si se lo dicen a José Armando? No tiene caso seguir escondiéndote. Cada uno viene al mundo con su destino. El mío está marcado por el sufrimiento. Y total, ¿para qué? Cuando se sufre por alcanzar algo que vale la pena, por conquistar la felicidad, el dolor tiene sentido. Pero mis penas no lo tienen, porque para mí no hay esperanzas. No, pero no estés triste. Esto se me afigura como un milagrito de Dios. Ven, ven, siéntate. Siéntate y cuéntame. A ver, ¿qué te dijo la señora Peñarreal? ¿Se puso muy contenta? Mucho. Me dio pena cuando sentí sus lágrimas de alegría y cuando me rogó que no me escapara otra vez.
Sí, sí, ya entiendo, mi hija. Al fin y al cabo, ella es tu madre. ¿Y ahora qué va a pasar, eh? Porque segurito que el doctorcito se va a enterar que estás aquí. Eso es lo que temo, Dominga, que se lo digan. Y yo no quiero que venga, no quiero. Ay, sí, José Armando. Ustedes van a tener un hijo. Este hijo es lo que te va a apartar de mí. Soy su padre. No lo sé, José Armando. No estoy segura de que lo seas. Sí, Esmeralda vino a verme. Estaba preocupada por mi salud. ¿Y cómo lo supo ella? Fue a buscarme, como siempre lo ha hecho. Y le enteró Juana de lo que me había pasado. ¡Miente! Te lo miento. También vino a darme la noticia de que está esperando un hijo. Nuestro. ¿Qué tal, Raulito? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué andan haciendo? Esperándote. Nos dijo tu muchacha que no tardabas en llegar. Miren, les presento a Graciela Peñarreal. Ellos son Emiliano y Héctor. Hola, Graciela. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pobrecita Zenaida. Lloraba y lloraba. ¿Y a ti? Ni tantito te remuerde la conciencia. Mira, Florecita. Más vale una colorada que 20 descoloridas. Yo estoy enamorado de otra mujer. Sí, una mujer que ni siquiera te corresponde. Que no le importas pa' nada. Gracielita me quiere. En esta ventana hablamos muchas noches. Aquí nos besamos. Y aquí me dijo que me quería. Pero se fue y te dejó, Adrián. Tienes que ser fuerte y conformarte. Eso ya quedó atrás. Trata de enamorarte otra vez. Por aquí hay muchachas muy bonitas que serían muy felices casándose contigo. Ahí está Zenaida. Yo no puedo querer a otra, Florecita. Pero si la señorita Graciela se fue para la ciudad, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Morirte de pena en un rincón? No. Voy a ir tras ella. ¿Estás bien de la cabeza? Lo tengo bien decidido. Me voy para la capital. Ay, ¿y crees que mi papá te va a dejar? Espera que lo sepa y verás. Ya lo sabe. Y me dio su permiso.